es un hecho que la vacunación es una realidad en el país en cantidades suficientes, en las cantidades necesarias, y en este momento tenemos 47.000 personas, 47.118 personas ya agendadas para vacunarse en los tres primeros días. Hoy por hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo, y esa carta es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en nuestro querido país. Normalmente la Organización Mundial de la Salud prioriza los grupos esenciales. Esos grupos esenciales están constituidos por el personal de la salud y aquella población vulnerable que reside en residenciales de ancianos, acá conocidos como LPEM. Y, además de eso, policías, militares y bomberos. Nos parece que el Uruguay también se está destacando en eso, en que en esta población priorizada dispuso la vacunación de la totalidad de los docentes de nivel preescolar, centros CAIF, primaria, secundaria, UTU, personal de INAU, personal de INISA, y a la vez a las personas privadas de libertad que constituyen un núcleo también vulnerable por sus condiciones de vida y por sus condiciones en cuanto a la convivencia dentro de la reclusión. Por lo tanto, hay vacunas para todos. Tenemos que tener conciencia de que tenemos que mantener las tres reglas de oro, muy importante, y durante algunos meses más, hasta que muchos centenares de miles, millones quizás, estén por lo menos con la primera dosis, si no es que hasta con la segunda. Eso lo vamos a ir viendo a su vez de la experiencia mundial.